Se teme más a la envidia del amigo que a la ira del enemigo. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa estamos picantes, porque a mi lado está Isaac Flores. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, muchas gracias. A mí no me sale. Mi queridísimo Isaac, bienvenido, porque el día de hoy tenemos un gran capítulo en el cual interpretas a Sebastián. Cuéntanos un poco más de Sebastián. Híjoles, no te puedo decir mucho, Alex. No les puedo contar mucho, familia, pero lo que sí les puedo decir es que a esta edad, cuando uno es joven, exacto, hay que tener mucho cuidado con las amistades. Okay. No hay actitudes, acciones entendibles, pero hay otras imperdonables. Tocamos un tema en este dicho, que sí lo quiero tocar, en el cual las amistades llegan a ser falsas, pero también las fotos íntimas. ¿Qué opinas de este tema que la gente de repente comparte, te las mandan con la confianza, parejas se la llegan a pedir? ¿Qué opinas de este tema? Es un tema muy delicado, Alex, y me da gusto que se hable tan abiertamente en esta época, ¿no? También de mucha intimidad que pareciera no estar, pero justo mantener esa confianza y privacidad con tu pareja, amigo, esposo, es muy importante, porque al cruzar esa línea puede haber consecuencias que vas a tener que asumir. Okay. Como dicen que al César lo que es del César, también a tus parejas lo que sea de ella, ¿no? Claro. No le quites lo que sea de ella, porque muchas personas, familia, de repente se dejan llevar en este sentido y mandan fotos, mandan videos, nudes y todo ese tipo de cosas que no lo deben de hacer, familia. Y es por eso que te quiero preguntar si alguna vez te ha tocado ver alguna situación similar en tu vida. Al momento sí sé de personas que han llegado a compartirlo con sus parejas porque okay, están lejos o quieren, digo, es válido. Y solo sí hay que tener cuidado, ¿no? A quién se las comparten. Y la persona que las recibe no compartirlas, ¿no? Por más aunque te enojes con tu pareja, esas fotos, mira, se quedan borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Qué le aconsejas a la familia del dicho que hoy te pueda estar escuchando, que tal vez puedan estar metida en alguna situación como Sebastián? No están solos. No están solos. Busquen ayuda con la persona más cercana que estén en su círculo, porque siempre va a haber alguien que te va a extender la mano y darte esa ayuda, atención o simplemente escucharte. Totalmente de acuerdo, familia del dicho. Es por eso que los invitamos a que no se pierdan este gran capítulo, que va a estar muy interesante, familia. Van a aprender muchísimas cosas. Isaac, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te queremos muchísimo en esta producción, caray. Gracias a ustedes por invitarme y nos vemos pronto, familia. Nos vemos pronto, familia, y gracias por estar con nosotros aquí en el café más famoso de México. Aquí nos vemos.